día familia, en el video de hoy, me colocó todo y me acuerdo todo, vamos a hacer 24 horas en la terraza, solo si las niñas todavía no lo saben, así que salgan para la terraza. Y nada, hay una obra aquí al lado, así que vamos a hacer 24 horas, van a dormir en la terraza, van a comer en la terraza, van a hacer toda la terraza. Y le voy a dejar un par de minutos para que coja un par de cosas y las traiga para afuera, claramente, pues por poder entrar. Porque necesitamos poner lavador. Acabo de quitar el forro, que ahí estuvimos todo el día limpiando. Voy a poner ahora el motor. Porque mira los pisquitos, no sé si se ve. No es pisquito, es como. Está limpio alrededor, pero abajo no sé. Para hacer el cepillo y que se traga. Si puse un poco de lo. Esa cosa, ¿cómo se llama? El cloro, ¿no? Mira, Sheila aquí. El zapato le veo ahí al aire. Sheila. Se acabó antes de dormir. ¿Está cansada? Hace calor, ¿verdad? Hoy vamos a hacer un vídeo de YouTube, ¿vale? Por eso te estoy grabando. ¿Ves? ¿Qué tú quieres? No, dice. Deja que venga tu hermana, se lo digo a los dos juntas, ¿vale? No. Es que son las 10 y media, es donde no se llena. No, noticias. No, son buenas, ¿te va a gustar? No. Está. Y nada, para que pero se meta un rato, pues está fresquita. Sí, trae el largador, vamos a poner la piscina. Familia, ahora se lo voy a decir el resto. Les voy a hacer un reto, ahora todavía se acepta, claro. Jesús, Marlo. De 24 horas. ¿Le interesa los 24 horas? Depende. Es que es mucho lío, ¿verdad, familia? Estoy todo el día grabando, toda la noche, y al día siguiente por la mañana. Vale, 24 horas en la terraza. Toda la terraza. Y recuerde, familia, el baño también está en la terraza. O sea, que pueden ir al baño perfectamente. En nuestra habitación. Sí, la habitación es alta porque el día de mañana voy a poner un techo hasta aquí. Sí, más alto. ¿Que puedo dormir en mi habitación? No, tienen habitación? Que dormir en la terraza, tienen que hacer toda la terraza, solo pueden entonces, ir al baño. En la habitación no pueden entrar. Sí. Entonces la habitación está prohibida, vale. La habitación no puede entrar para nada. Terraza. Tienen que estar en todo esto aquí, puedes jugar lo que quieras, y ahí. Y también les dejo un ratito para que cojan lo que quieran. Uf, gracias a Dios. 5 minutos. Pero tienen que coger solo 5 cosas. No, 5 cosas no, mami. 5 cosas. Yo les traigo la comida y todo, claramente. No, pero más. 5 cosas. No, más cosas. No, no. Trae más. He dicho 5. ¿Pero que no me da? 5, me da igual. 1, 2 y 3. ¡A correr ya! ¡Ay, Milo! Ya terminó la otra ya, familia. ¡Milo! ¡Hola, mi vida! ¿Dónde va a salir el reto? ¿Eh? ¿Vas a estar con las hermanas aquí? Ese cuerpo modelo que tiene mi niño. ¿Me da tanto la ropa? Pero antes llenemos esto ya. Ay, perdón. Venga, enséñanos tus 5 cosas, familia. Le voy a decir una cosa. No me gustó. Si tienes más de 5 cosas, te quito una tuya. Ya lo sabes ya, ¿no? Esas son las normas. ¿Esto es tuyo? No, no me gustan mucho esas normas. La ropa después se la cambia, se pueden bañar por la noche. Claramente, pueden tener el baño aquí, pueden ir al baño cuando quiera. Pero yo no traje ropa porque no tengo. Porque puede ir al baño cuando quiera. Porque tiene el baño fuera, de todas formas, en el patio. Así que, sí, después te cambias, pero adentro, aquí no, estamos en el patio. La piscina la tienen preparada, está limpia. Sí, pero enseña lo que tienes para dormir. Una almohada pequeña, porque ya que. Enséñamela, no la estés tirando para allá. Una almohada. Son 5 cosas, primero. Y una de las que te gustan. 5, venga. 1. Sí, sí. Me chelo, yo, paso bolso, mija, son 5 cosas. Traje esta pequeña porque no es. Venga, que hace mucho calor. 1. Sí. No voy a traer la de mi cama porque eso son colchonetas pequeñas. Que sí, venga, es que se enrolla. Sí, claro. Una almohada, venga. Una almohada. Ay, Dios madre, mío, esta niña. El video hace 3 horas. Solo salgan de mi cama. Seguro que después de esto la voy a lavar. Sí. Claramente. Además, porque la noche se fresquita, así que está bien. Ahora voy a coger el cablecito. ¿Esta almohada? ¿Para qué traes esto eso? Esto porque si me quiero sentar así es porque está maldito. No sé. ¿En serio? Sí. ¿Ya llevas 3 cosas? Sí. Pero por eso no cuentes, familia, que es para guardar las cosas. Y cuando tienes 5, ahorita me subí los cascos. Ya tienes 5. A ver el bolso, enséñamelo. Sí, espérate. Va, quítale el Nintendo Switch ahí. Que eso cueste dinero. Esto me digo. Venga, vamos a ver lo que tiene el bolsito, porque no me fío de ella ni un pelo. No hay nada. Pues ya te quito una cosa. No, la dame la capa. No pasa nada. No, no, no. Te dije 5 cosas. Las normas vale, son las normas. No pasa nada. Dame la capa. Quiero pero tijeras. Si te gano yo, me las quedo. Dame la capa. No, mami, que hace calor. 1 o te quito 2. No, ¿por qué? No, eso no es justo. Mami, mira, me traje la capa en el forro. ¡No, mami! Venga, Dios, enseña no, tus cosas, mi amor. No juego. Entonces, pues venga, no juego. Terminado. Muy bien, un juego. Lista, mi niña. Mi tablet. Muy bien.
dos cositas. La sala de mi cama y delante de mi madre. ¡Eh! ¿Y yo con qué me tapo esta noche? Ya llevas tres cosas. Mi cojín. Cuatro cosas. No, ese es el tuyo. ¿Eh? También, chacha, coge el tuyo. Ya tienes cuatro, ¿no? Sí. ¿Y qué tienes ahí? Y cinco. A ver, aquí no tienes nada. Y aquí tampoco. Muy bien, a ti no te quita nada, chócala. Venga, recojan todo el metro ahí dentro. Y se van a cambiar, ¿no? Sí. Se cambian uno. Espérate, espérate. A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Listo! Ya está mi quinilla. Y ya. Parece que se mete porque no quiere salir saltando como su hermana. Di las cosas, claro, el chocolate después. Familia, metí la tablet Nintendo para adentro porque con eso se puede estropear. Y voy a recoger todo esto. Mira. ¿Eso vale? No. Te quito otra cosa, un cojín. No, 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 quita esto. No. No, 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 perdón, pero pensaba que. Cojín quitado. No, yo te lo dije. Coge cinco cosas. ¿Quieres con trampa? Está en la terraza. Sí, y también tienes otra cosa por aquí, la usiste tú. Mira, juegos ahí. Eso yo no lo puse ya. Sí, lo pusiste tú. Así que otra cosa menos, las sábanas menos. Yo no lo puse. ¿Qué te crees? Sí, que lo pusiste. Que no lo puse. Sí, fuiste tú. Yo no lo puse. Así que las sábanas. No, no, quítame. No, sábanas menos. ¿Quieres que te quite más cosas? No, yo no juego para eso. Laira, ¿qué te dije yo? No es justo, que yo no puse el juego. Ya está, venga. Yo la recogimos hasta aquí un poco. Laira, ni salió de la piscina, que andula. Tapé el motor, recogí lo de tal y Chela recogió lo de tal. O sea, lo de para hoy. Y estamos recogiendo de limpiar la piscina. Ah, los globos también. Pero a ver si terminamos de recoger. Ay, está alumbrando. Mira, Laira. Laira. Tienes una vida, mija. Así que lo estoy yo haciendo 24 horas también. Metí a la piscina. La próxima lo hago yo. Con el calor que tengo, familia, estoy sudando aquí. Pero tú vas haciendo 24 horas a la piscina. Tienes que dormir. ¿Estás fresquita? Sí. Está rico, ¿no? Que mira, encima hay calima, para que lo sepas. Se me acaba de quitar. Pero bueno, está bien. Vale. Dame, no lo pongas ahí. Si todos se suscriben, haremos un 24 horas en la piscina. Vale, eso también, pero si todos se suscriben y le dan like, por favor, que nos falta muy poquito para llegar a... ¿cuánto? A los 5.000 seguidores. ¿A los 5.000 seguidores? Muy poquito. Me voy a meter entera del cuello para abajo a la... cuando se suscriban ustedes. 10 segundos de tiempo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Está fría. Está súper fría, tío. El cuello. Llevo más cuello, abajo. Vale. Tramposa. Es que está el agua fría, ¿vale? Y hace mucho calor. Yo estoy sudando aquí fuera, pero hace calor dentro. El agua. ¿Está rica? Fresquita, sí. ¿No? Nada, van a jugar un ratito aquí. Tío. Esto no aguanta. Además, son las 1:00 y poco. Imagínate todo lo que hemos hecho. De tal, las horas pasaron volando. Ahora mismo cenará. Sí, ¿cómo cenará? Las 10. No, las 11. Casi las 11. O sea, van a comer y creo que van a comer pizza hoy. ¡Sí! Cena, pasta, pero creo que hoy van a comer pizza. Sí. ¿Quieres pizza? Sí. Laila. Laila. Le voy a sacar una mesita aquí. Eso del vídeo, le voy a sacar una mesa aquí. Y con dos sillas. Este juego es sobrevivir. Detrás de la silla. Hay que ser egoísta. Hay que sobrevivir. Pues yo no te dejo ni más en el juego. Mi Milo también es mío. Ay. Lindo salir de cena, niño. No. Es que te tomo un reto. No, tiene aquí un número. Me sale. ¿Pa? A la otra vez, Sheila. No. Sí. Y no más. Sí, Sheila. Esa es la guerra. No, a mí no, que estoy grabando. ¡Muerto el suelo! Lo bueno es que vamos a mojar porque ya cerré el botón. Ayúdate. Y no hay nada eléctrico, así que... Espérate, espérate, voy a quitar los zapatos aquí para no mojarlos. Espérase. Ok, espérate. Que está recién... Se están secando ya y no creo que se me moje. Menos mal que puse el tendero para allá, Fabio. Mami, mami, mira la no, 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 no.
Si no, me mojan todos los zapatos. Mira, vaya. Esto va a durar media hora el vídeo, por lo menos. Así que, ¿qué hace hasta el final? Que va a haber retos. ¿Ahora otra vez? Una. Ahí te vas a forzar. ¿Dos mil? Venga, os vas a seguir. Mira, mira. No, espérenme. Es que no hay que dejar de respirar y yo me ahogo. Una, dos mil. Familia, me vestí, me peiné un poco porque tenía pijama puesto y estaba haciendo otro vídeo yo en mi canal. Y estoy haciendo las pizzas ya. Estas son recogiendo esta vida. Voy a hacer las pizzas y vamos a comer. Voy a preparar la mesa y todo. Voy a sacarlo fuera. Claramente, porque no van a comer el sol. Familia, voy a llevar las pizzas a los niños. ¿Tiene frío, Laila? Chela está en el baño, que fue a hacer sus necesidades. Ellas van a comer. Ya se meterán en tu rato a la piscina otra vez. Entonces era una puerta ya. Ya lleva un rato, pues estamos jugando ahí a las cartitas en el suelo. O sea que está más que cerca. Que coma y ahora juega, no hacen algo, ¿no, mi amor? ¿Sí? No, Sheila. Es la mía, a mí me gusta la quemadita. Venga, coma, anda. Hasta ahora. ¿Y ya terminó la comida? Sheila. ¿Tienes hasta comer? Estoy jugando. ¿Laila? ¿Tienes sueño? No. Es que son las 3:30, familia. Las horas pasan volando. Son casi las 4. Serie, no. Mira lo que les traje. Lo que tenía guardado de taller. No, para ti no es, para mí. Chela, ¿tú quieres? ¿De qué? Esto... ¿Me una partida? Sí. No. Sí. ¿Le hago un reto? No. Sí. ¿Le hago un reto, si no nada? Dime. ¿Si adivinamos en qué no lo está? No. El dado lo tira. Le doy 3 oportunidades. Si saca un 6, se lo doy. Si no, no. Ok. Venga, deja la tabla, Sheila. No, lo vas a dar igual. Ponle ahí y regálame. Venga. Espérate. Ahora volvemos. Mira, hemos jugado el dado. Y al final no vamos a hacer 6 porque a lo mejor hace imposible que lo saque. Pero que saque, le voy a dar 2 oportunidades. Porfa. Par. Un número. Toma. Par. Un número par. 2 oportunidades. Milo. Un par. 5. ¿Cuántas oportunidades? No, que le sale un 5. Ah. No me lo creo, mami. No te lo comes. No, te toca, Sheila. Son 3, no 2. Sheila, te toca. Es que no lo creo. 3. 6. 6 lo comes. Me tocó 6. Venga, Lari, te voy a hacer otra oportunidad. Me da pena. Bueno, y si no sacas, ya te doy otra cosa. ¡4! Menéalo. Menéalo. Muy bien. Toma. Voló. Vuela, vuela. Ah, por cierto, el dado lo compremos en 6, ¿no? 6. No sé. Sí, 6. Sí, 6. Pero bueno, a veces, bueno, lo estaba buscando aquí en la Isla Canaria, pero de así de corcho, claro. Porque eso es inflado, pero no va a nadie. Y suena en la boca. Está rico. Está seca. Mira, está todo con calín, familia. Hoy es un calor tremendo. Escucha, escucha. Han hecho el día perfecto para hacer el reto aquí en atrás. Escucha. Cuidado. Y eso te oye, Laila, tú para atrás. Te puedes mucho, Laila. ¡Ay! Me pica. Mira, está tanta familia. Dice que quieren descansar un poco, jugar un rato a un juego, no sé qué. ¿Quieres jugar un rato a juego? Voy a recoger la mesa, apartarlo por un lado. La voy a rinqueta. Y ya van hasta aquí haciendo retillo. ¿No? Mira, la piscina se quedó. Ah, por cierto, esa va a ser la cama esta noche. Para la aire. Y esta para Sheila. Sí, se va a secar de aquí, ya se seca. Y aquí se hace. ¿Temprano de noche? No, no sé. A ver, yo sigo, sí. Voy a tomar una bebida energética porque tengo un sueño. ¿Y te pones aquí con los que ojos? ¿Que no puedo dormir? Sí, me quiero sacar las cejas. Puedo una ceja otra, Pauline. Pero tanto que llevan. ¡Está aquí durmiendo! No se despierta ni para Dios, ¿no, Sheila? Venga, métete. Métete a la piscina ya. Bueno, que llevas rato ya. Bueno, nos vamos a meter de nuevo, que yo no sé dónde está mi hermana. Está en el baño. ¿Está fría? ¡Apareció! Eso es magia. Sí, claro.
Y al rato mi tío iba, aguanta aguantar la respiración, no sé por qué, pero yo no lo aguantaría. ¡Está fría! Lo que hay. Mira, mi niño, lo van a mojar todo ahora aquí. Yo debería llamármelo para adentro. Es que no se despierta ni con gritos ni nada. ¡Ay, mami, que me tiran! Van a disfrutar un ratito la piscina y así yo voy a ir cogiendo todo esto porque no me tienen todo tirado. Me lo robo y todo. Ya hace huequito ahora la piscina. Linda, te van a mojar, mejor. Está súper frío. Ay, ayuda. Bueno, si va rato aquí acostada. No lo grabé, familia, se me olvidó. Pero estaban durmiendo aquí. No veo nada, recuerdo. Si se quieren meter un ratito más a la piscina. Para así se cansa porque no tienen tele. Sí, tienen la tablet, pero la cogieron muy poco, en verdad. No tienen tele. No tienen nada. Pero que no estaba viendo nada. Y ya estaba aquí jugando y poco más. En verdad, ya salió rapidito. Yo creo que hace un hijo a... Porque un 24 horas se nos pone más pesado. Pero me imagino 24 horas a la piscina. Por favor, no se suscriban. Que no quiero son 24 horas. Porque será muy largo. Son muchas horas. Y yo grabando. Vale, ya están dentro de la piscina, está refresquita, pero aquí hace calor. Estamos en el sur de Gran Canaria, que hace mucho calor. Y recuerda que yo soy la que grabo, la que estoy afuera en ropa y es ahí disfrutando de la piscina. Eso no se costó. No, no, no. Mami, la isla sal. Mira, es que me hizo eso. ¿Qué? Vale, sí. Vamos a hacer un reto. ¡Ah! Un reto. Venga, Sheila, Laila. Vamos a hacer un reto. Vamos a ver quién aguanta más debajo del agua. No, tengo mucho frío aquí afuera. Y lo voy a hacer un video. Si todos se suscriben ahora mismo, le dan like y comentan. Pero no se ha metido, así que se puede meter. Y comentan por aquí abajo, listo. Me meto en 5 segundos. Les dejo 5 segundos y a mí me dejan 5 segundos para meterme. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora cuenta tus 5 segundos. Venga, venga, no, no, métete ya, tramposa. No quiero meter. A la de 1, a la de 2. Y a la de 3. A la de 4 y 4 y medio y tramposo. Sí. No, la cabeza. ¡Ay! ¡Graba bien! ¿Está fría? No, para nada. No, está rica que sí. Sí, sí. Es que además aquí, el bueno. Del sodo por aquí, pero ya está el sodo para allá. Claro, sí. ¿Entiendes? No. Venga, vamos. Vamos a hacer quien dure más. Vamos a empezar el aire primero, ¿vale? Charla, está quieto, deja subir. Laila, colócate. Vamos a empezar ahora, venga. Venga. Coge tu gafa, Sheila. Uno, dos y tres. Venga. Venga. Estoy nerviosa. Dos. Para, Sheila. Para que haces presión en el agua. ¡Ya que va! Ya anda. Venga, Laila. Uno, dos tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41, mira, chiu. Familia, que va, yo me aficio. ¿Puedo hacer una prueba? Haz una prueba si quieres, pero yo creo que 41 no va. Me va a doler la presión de los oídos. Cuenta, cuenta, a ver cuánto dura. Laila. Laila. Chacha, te estoy llamando. Esta, la adolescencia me tiene hasta aquí. Uf, ¿cómo la que crezca ya a mí? ¿Hubiera sido más pequeñita o crece? La adolescencia no me gusta nada. Y menos, ¿cómo se comporta ella? Venga. Voy a hacer una ¿qué te pusiste? Porque si no me duelen los oídos. Venga. Voy a hacer una prueba. Venga, sí, a la prueba ya. A la de una de linda. Cuenta, a la de una, a la de dos y a la de tres. Chela no aguanta mucho, pero bueno. Prueba. Es que no sé qué prueba hacer. Sácala, sácala, venga. Sheila, no, prueba no, mi niña, te meto directamente. ¿Qué prueba es esa? Vale, venga. Prueba a ver si funciona bien o no. Venga. Porque, Dios mío. Hoy he tenido un día fatal. Venga. Pero venga. Una. Yo, como profesional, sigo grabando.
Venga, una, dos y tres. Dentro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. ¡Yo! Menos de la mitad que ella. Ella 41 y tú 16. Es que ¿tú cuentas más rápido con ella? No, es que ella, rápido. No te igual. Aquí se va grabando y va haciendo 1, 2 y yo lo contando. Puedo hacer otro intento, pero no. No, ya está. Esto no cuenta. Que ya está bastante. Ya ganaste. Es que ella estaba en natación y en el número 9. Y tú también. No pongas excusa barata. Ella tiene más. Aunque estuviera en el número 6. Habla una y después otra. Bastante. Aunque estuviera en un número más alto, no importa. Porque ella era más grande. Venga, vamos a otro juego. Mira. Lo que voy a comer yo. Ustedes ahí, tranquilita. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Rudy? ¿Me quitaste el puesto? ¿Qué? Mira qué más lindo. Ay, mi niña. ¿Ya qué crees esto? Pero estos son golosinas, monstruo, no puede comer. Porque te pones mala la barrigota. Mira, linda, ve. Mira. Mira mi show más bello. Ay, qué grande esta familia. Mira qué grandita está ella, la bebé de la casa. Linda, linda. Mira. Linda, mira. Mira. ¿Qué es eso? ¡Ay, qué mijo! A ver. Mira, se ha cambiado de postura, pero sigue durmiendo. No se motive. Laila, no. Te estoy diciendo que no caemos a todos. Están los niños aquí fuera. Yo voy a merendar esto que tengo, ¿eh? Ella sigue jugando un rato ahí. No. Que son las 5:30. Menos papas. 5:30. Bueno, 6 menos 4. Así que. Linda, levántate, mija, que me quiero sentar yo. Sí, linda, venga. Vamos. Vamos. Ven, ven. Poniendo su territorio. Nah, pues voy a comer aquí de pie. Adiós, mía. Laila. Estoy dormida. Laila. Tiene otra espalda, tú sabes que me. Está todo seca ya. Que llevo rato ahí. Yo aquí editando un video y hasta aquí jugando y la otra dormida. 14 días así jugando, es normal. Laila, Laila, ven. Le hacemos una broma. Sí, ¿qué? Cógela de aquí, por la espalda y por las piernas, hazla por dentro y tírala al agua. Hazlo. ¿Qué yo? Porque tú estás dentro. Tírala tú por ahí. ¿Vas a llevar un camino? Que no. Para final de año. Venga, venga. Pero cógela despacito. Laila, hablamos para el centro. Más para. Ah, más para allá que se va de aquí. Ay, ay, ay. Tírala. Pero cuando la agarres bien, tíralo brusco. Sheila, ¿qué pasó, Che? Sheila, ¿qué pasó? Nada. ¿Estás dormida? Ya, mira, no, estaba fría el agua. Estaba tú seca ya. Ay, Dios mío. Cuidado, cuidado. Cuidado, que le da. ¡El muro! Le diste el aire contra el muro. Mira, una pregunta. Ya son. ¿Son? ¿Qué tarde ya? ¿Son las 6:30? ¿No van a merendar? No. Sí. No. Venga, pues vayan saliendo. Merienden y juegan aquí fuera si quieren. Y ya mañana se mete si quieren, mamá. Es que la viejita está querida, Dios. Qué raro que sea. ¡No, yo! Están calladas. Estoy hablando. Digo, qué raro que esté tan calladita. Tal, está dormida. Dale la tira. Que me gusta molestar un poquito. Le voy a dar una merienda, pasó. ¿Tienen frío? Ahora se van a bañar, pero primero merienda, ¿no? ¿No quieres merendar, Sheila? ¿Tú qué quieres merendar, Laila? ¿Qué te lo traigo? No sé lo que quiera. ¿Uva? Vale. ¿Sí? ¿Tuya? ¿O quieres melocotón? ¿Qué quieres tú? Yo quiero uva.
Mira, 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 Mario, mira. Mira, mira, mira. ¡Chismoso! Es claro, el piso aquí está mojado. Sí, yo por ahí no paso. Y le está mirando a Sheila el pelo atrás, mira. Muévete un poco, Sheila. La cabeza. Mire cómo mire. Sí, esta me la voy a comer yo. Vale, ¿qué traigo, me dijeron? Uva. ¿Quieres uva, che? ¿Sí o no? ¿Eh? Eso no sé. Venga, voy a traer uva para la Sheila. Aquí. Y Sheila la coge para el reto. Después pueden ponerse antes de dormir una peli en Netflix. Que Sheila tiene Netflix en la tablet. ¿No, che? Mira, quieren uva, pero quieren algo más de papa o algo así. Bueno. No, 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 mejor que no, mejor no. Mejor no, ¿no? Sí. ¿Cómo se dice? No, ¿cómo se dice? Gritando, sí. Sí. Una, dos. Y tres. ¿Pero di? Una, dos y tres. Sí. No los oigo. ¡Que sí! ¡No los oigo! ¡Sí, sí! Ah, vale, ahora sí lo oí, tuve a don sorte. Venga, lo oigo. No, los cartones en la habitación. ¿No puedes entrar? ¿El qué? La habitación está prohibida. Pero están en la entrada. Están en venga, la merienda. ¿Qué papas querías? ¿Esa? No. ¿La de ustedes? Bonito. Vale, espérate. Chela, acércate para que coma, venga. Mira, vamos. Mira. Esta la tenía desde ayer, creo, abierta. ¿Qué? ¿Esta son las de ella? ¿Ya les trae las papas? ¿No quieres nada de bebida, no? No. Ahora no. Con las uvas, ¿no? Meriende y antes de jugar, bañarse. Antes de salir de noche, ¿vale? Sí, se van a bañar para después. Jugamos, preparamos esta zona aquí y así se va secando estas cosas. Venga, vamos a seguir. Y también tenemos que cenar, claramente. Sí. De noche, pero bueno. La verdad, linda. Linda. Voy a dejar una foto por aquí. ¿Cómo le saqué ahora la fotito a mi bebé? Ay, niño, se escapó. Mira, les voy a enseñar. Mira, no se van a meter más a la piscina, ¿no? Mira, les voy a enseñar la foto. ¿Segura? Que saqué yo. ¿Enseño? Mira, esta y esta filla. Chachach. Sabía que iba a enseñar una de ellas. Pero, que la conozco más. Voy a meter el cloro ya para que se vaya limpiando la piscina. Ya mañana activo el motor. Porque hay pelos y todo. Hay pelo, me da. No, no, sí, sí, no. Sí, 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 dice que la foto que yo soy por muy eso. Guapa para salir en YouTube. A ver, ponla aquí. No. Sí, ya está saliendo en imagen. No, pero aquí salía más guapa. ¡Ponlo! Eso fue aquí antes. Esa foto es no, esto no fue... Eso es un filtro. No. Sí. No. Sí. No. Pero que porque soy bastante guapa. Un beso para el Rami. Es más creída, mire, ¿se cree que esto es normal? Mira qué cosa más bonita tengo yo aquí en casa. Mira. Mi niño, es machito de la calle. Qué bonito es. ¡Guap! No se despierta ni para Dios. Me encanta que sea así. Este ya me brindaron ya. Ahora tengo que traer la ropa, porque no puedo entrar a casa, ya trajeron todo. La ropa, el pijama. ¿Se van a poner pijama largo o corto? ¿Pijama largo o corto? El corto. ¿Corto? Yo se los traigo. La ropa interior se va mañana. ¿Dónde se sube? Qué estresada grabar y editar vídeo y tal. Pero bueno, es mi trabajo, loca. Hay otro trabajo que tiene tal. Después de YouTube no trabaja, pero sí he trabajado. Y mirando vídeo y todo. Mira, viene esta. No, pon tu serie mejor. Mañana veo mañana en la tele. Mañana cuando se termine el reto, ¿eh? Sí. ¿A cuánto a qué hora mañana? A las 10 y media creo que lo empecé a decir el rato. Vale, pues a las 10 y media mañana. Mira, no, mañana, a mí, yo... Sí, sí, mejor. 10 y pico fue. Pues cuando sea las 10 y punto salgo me voy a ver. ¿Yo cojo? Sí. ¿Yo cojo? ¿Y si pierdo el reto, qué me pasa? Eso. Primero, te llenamos con globo de agua, te los tiramos todas. Segundo, te llenamos todo de nata. Yo me lo de base. Es lo que hay. ¿A que sí, Jay? Y huevos la casita. Huevos, mami. La comida no se malgasta. Me da igual. Lo pago yo y tú te callas, pero guapa. La comida no se malgasta. Después te lo comes para la cena. ¡Qué asco, mami! Es lo que hay. Eso es para que no salga. Si quieres 24 horas. ¿No querías 24 horas? Pues 24 horas. Que sí, familia, déjalo en los comentarios. ¿Querías 24 horas? Pues toma 24 horas. Pues pierdo.
¿Sí? Venga. Te lo juro que trae todos los huevos ahora para afuera. Mami, ¿qué huevos ahora, tío? Todo lo que compré hace 3 días, trae para afuera. Todo. Los 24 huevos. No importa. Vale. Vale. ¿Quieres verlo? Venga, ¡ay! Entra para casa, entra para sí, casa. Sí, me rindo, te lo juro, que te los saco ya todos, los pongo aquí. Te pongo ahí, me digo, guapo, tú vas a limpiar la pared y vas a limpiar todo. Sí, ma, yo no. Y te tiro todo. No. Y la nata y todo el bote nuevo que tenemos de nata. Decide, ¿te rinde? A la de tres, si no, no te rinde. Uno, dos y tres. ¿Te rinde? No. Pues venga, cállate. Pues ya está, cállate. Bueno, es que Sifa está con el calor que tiene. Mami, se está rinde. Increíble aquí. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Me rindo, no, mentira, me rindo. Estás loca, tírame huevo en la cabeza. Huevo, nata y todo. Encima tenemos harina y todo, le tiro esta harina. No. Así te echo un champú ahí bueno a la cabeza. No. Pues nada, qué pena. Para la próxima será. 24 horas a la piscina, seguro uno se va a rendir. Yo. Y le tiramos huevo a la cabeza, familia. Vale. ¿Cómo duró todo el día ahí? Haciéndolo ahí. Ah, mira, familia, esto lo compré en 6. Lo mejor que compras, de muy buena calidad. ¡Uy! Quita. Y ahí tiene todo el Nintendo Switch, el cargador. Aquí va la Nintendo, aquí en medio, va. Pues, sí. Está muy guay. Y la Nintendo Switch, ¿quién se los trajo? Los Reyes Magos. El mejor regalo que ha venido, ¿no? Sheila, ¿no te puedes ir por partir eso para atrás? No, no estoy... Sheila, tú primero a bañarte, venga. Más pensamos que el juego de Mario... Tienes media hora máximo para bañarte. ¿Yo? Mira, corre. Sí, y después ella. Venga, pues... Sabes que el juego de Mario era muy aburrido, pero luego... Te dejé la ropa en el baño. Y además, también para hacer pipí o popó, tenemos 15 minutos nada más. Bueno, pipí menos. Popó ya es otra cosa. Laila, quiero ver eso, Laila. ¿Eh? ¿Y el juego que estás haciendo? Venga, la Sheila, vete a bañarte. Ponte por aquí, ¿no? Bañate rápido, tienes media hora nomás. Ok. Para bañarte, okay. Peinarte y todo. ¿Media hora cuánto es? ¿30 minutos nada más? Sí. ¿Dios? Sí, sí, eso es demasiado. ¿Y mi ropa? Ahí está en el baño. ¿Te la dejó en el baño? Ah, sí, es verdad. Antes esta niña se pusieron agua. El de Mario pensamos que era aburrido, pero no le contaba. Y creo que me entró cloro o algo en la piscina. Ah, si no han visto los vídeos de Navidad de Reyes, vayan a verlo porque, familia, tú sabes que es más de 30 o 40 regalos cada una, ¿o no, Lai? Una pasada. Yo tuve casi 30. Yo le decía que el móvil graba más, pero hoy está grabando ya. 32 regalos tuve en Reyes. Ven, que te se lo vamos a enseñar. A ver, espérate. La línea de Valentín. Cuidado, no hay que sacar. Tiene seguro, pero no, no quiero que se me caiga. Es extra que tiene. No sé si saben cuál es. La de los mandos. La última. Ponle los mandos para que lo vean. No, no puedo poner los mandos porque estoy. Bueno, me voy. Y mira, como le explicaba. Aquí tiene lo de. Poner en la tele. El mando este. ¿Vale? Que van a poner los dos mandos pequeños. El cargador y no sé si algo más. Ah, y el juego este. Kirby o algo así, ¿se llama, no? Kirby. Mira, se lo enseñamos cuando lo coloques. ¿Te lo colocaste? Ah, y también traía esto, por cierto. Que es cuando no se lo enganchas ahí. Porque el de Mario tienes que ponerlo así y todo. Sí, me va a jugar ahora sin esto. No puedo. No me dejas este juego, yo de mover la mano así. Pero ahora vas a jugar sin esto, pero se lo vamos a enseñar puesto, sí, para que sí, lo vean la familia, los que no tienen. Porque seguramente han visto más la de que es rojo y azul, pero esta es toda blanca, blanca y negra. Y la más adelante, claramente. ¿Lo ves? Qué bonita es, me encanta. Es que yo la vi cuando se la queríamos pedir parrilla. La vimos en roja y azul, que era un color bonito, sí, pero... Yo quería la blanca, que era la más nueva. Y se lo pedimos a los reyes. Y los reyes dijeron que esa era más nueva. Más moderna. Más el sonido de la música, no pega cosas así. Mira. Es así. Es súper bonita. ¿A qué sí, bebé? Sí, jugando un... ¿Te gustó más esa o la otra? Esta, porque estoy jugando un juego. Puedes llevarlo así, nuevo. Cargarle directamente así, llevarlo para la calle. Puedo comprar juegos también por ahí. Que a lo mejor le compraré un par de tarjetas. Y también puedo jugar en casa con esto. Como yo quiera. Nada, vamos a dejarle un ratito guay que la otra se vaya a bañar. Ponse de baño y ya grabo por aquí. Ay, que se despierta. Es que lindo, se despierta con nada. Solo me mueve, se despierta. Pero mira, estaba durmiendo aquí. Mira, yo se quedó dormido otra vez. Mira, bailo aquí. Mi niño lindo, precioso.
Yo no sé si estoy bañando, lleva menos de 15 minutos, así que la vamos a dar su tiempo. Que se bañe tranquilamente. Y se baña y se mete directamente al aire. En verdad que estoy cansada, porque otro día que fueron en el patio, pensando que le voy a poner el agroluz. Luego se está poniendo el pijama que se bañó. Y mira qué rápido se oscureció. Bueno, en verdad es más claro, pero bueno, a lo mejor se ve más oscuro. Y Chela está aquí jugando la tablet de hace ratito. Mira, esto lo tenés que poner así de lado para que se vea así, para se pegar. A la piscina. Ahora vamos a cenar, que ya hizo comida. Dice la Laila que no quiero comer, así que no como. Cenamos yo y Sheila, que hice papas con nugget. Te quiero, te quiero. El baño cambiándose, o sea, bañándose. Cambiándose, no, se está vistiendo ya porque ya se bañó. Sí, creo que ya se va. ¿El pijamito? Porque. ¿Ya te cambiaste? Yo me puse el pijama ya. También yo llegué a lavar el cuerpo y me puse el pijama como antes también me bañé. Tengo que ir corriendo y luego saltar, como el Mario Bros. ¿Ves? Me caí. ¿Pero ese juego cuál es? ¿No, no? Sí. ¡Toma! Ah, vale. Venga, vamos a cenar, ¿cómo está hecho? ¿Ya te apañé ya? Ya voy por el 19. ¡No! ¡Qué niño más guapo tengo yo! ¡Oh! Está pidiendo ayuda, familia, ayuda. Vea, vamos a hacer todo. Y vamos a cerrar una piscina como se quedó. Le puse el cloro para que. ¿Para qué no? Chela, ¿tú qué quieres para beber refresco conmigo? Sí. Venga, pues vamos a cenar, ¿vale? Espérate, familia, voy a traerlo conmigo. Está bueno. Hicimos un poco de nada, que mira otra cosa que me he hecho. Me he hecho un montón de cepo, ¿vale? Pero bueno. A lo mejor merendará, o sea, comerá algo si ahora quiere, pero. Yo digo merenda. No crees, ¿será? No creo. ¿Qué estás preparando la cama? Las sábanas están allí y los mochilos. Usa mis sábanas, Laila, ya que las perdiste. O sea, te las quito más. O se tapa con las sábanas. Como quieras. Por eso. Nosotros vamos a cenar. Hasta ahora. Hola, linda. Hasta ahora. Mami, ¿qué hace? Papá. Vamos a ver qué está haciendo la niña por aquí. Mira que está durmiendo. ¿Qué hace? Mi reina. Chela, mira. Linda. Mira, hola. Hola. ¿Qué haces, Laila? Mira, al final mi hermana se eligió esta porque es más acolchada. ¿Quién está aquí? ¡El rey de la casa! Y más ancha, la otra más finita. Es así, más gordita. Mira, más chiquitita, es así, más gordita la colchoneta. Es más acolchada y mi hermana quiso esa. No, Nicta, mira, voló el aire. Laila. Y mira, esta se escacha más rápido. ¿Pero qué haces ahí? Y esta se escacha, se escacha menos rápido. Mira, 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 graba para acá. ¿Puede tener la sábana? Sí. ¿Está fresquito, igualito? Milo, Milo. Mira, al final reto los piecitos también. Aunque entro para casa para coger las cosas, pero bueno. Ven, ven. Muy bien. ¡Viniste! ¿Qué? Leila. ¿Qué hace? ¿Con mi helado? Bueno, se lo traigo, pero bueno. Mira, 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 mira. Pero quería regalarlo a ustedes para que sepa que ella también come mis helados. ¿Lo hicimos? Mierda. Chela, ¿qué quiere de postre? ¿Un yogur? Linda la tonta, linda se fue. ¿Verdad? Hace fresquito. ¿Ustedes quieren dormir esta noche aquí? ¿Segura? ¿O se quieren rendir y van para adentro? Hace fresquito y tenemos la manta. Ay, 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 que rompe la corchoneta. ¡Ostras! Mira, linda. Agarra. Chela, yo creo que vas a dormir aquí. O dentro de la piscina. ¡Ah, mi mamá! ¿Ven, está ahí? ¡Mami! ¡Laila! ¡No! ¡Uy, Colombia! ¡No, mi amor! ¡Eso es malo para ti! Toma, esto es tuyo y lo pones ahí. Mira que está ahí atrás. ¡Qué bello, okay. ¿Sabes? ¡Milo! Y yo también. Se han ahorrado los dientadores, eso cuesta dormir. Ajá. Ya apago la luz, mira, porque te vuelve un no. Ladro, si no, no se ve nada. ¡No!
Yo también estoy muy cansada, tengo mucho sueño. ¡Está linda! Mira. Al final, ¿qué? ¿Van a dormir ya? Es que la hora que es ya. Si te digo la hora que es, vas a flipar. Es que el día de hoy, chela, se te ve. El día de hoy ha pasado volando. Yo me voy a llorar, porque tengo frío. ¿Adivina qué hora es, che? Las 12 de la noche. No, exagerada. Las 11. Las 11 y 14. Las 11 y 4. Es que el tiempo hoy ha pasado. No sé, volando. Pero también he estado trabajando aquí. ¿Qué haces? Ya que la estaba vigilando. Trabajando aquí, editando, subiendo vídeos. Eso se roba. No, quería comprarte. No, te la quitaron a ti, ¿te acuerdas? ¡Ah! No. No juego. Pues no juegues. ¡Me rindo! Venga, me rindo. Ahora que está hasta casi de, bueno, a punto terminado, porque le queda la chela y la. ¿Sabe, no? No me importa. ¿Te da igual? Es que Chela está perfecta, mira, que es perfecta, mire. Y Laila, bueno, de Laila que es más alto y más ancho. Sí. Eso es lo bueno. Yo creo que una de las dos va a acabar suelo. Dejen los comentarios, familia. Si es que duran toda la noche, eso es lo primero. Porque a mí me da. Está, ella va a aparecer tu cámara. Es verdad, estamos en la isla, en una isla y estamos en el subal. Y hace calima y hace calor. Laila. ¿Me entiendes? Está el día increíble para dormir ahí. Le voy a apagar esas luces y el largo luz se va a quedar oscurito aquí. Pero seguro que quieren dormir. ¿Aquí? Sí. Va a ser su primera vez. Es que me da un poquito de miedo. ¿No tiene nada de miedo? No. ¿Verdad? No puede entrar nada. Y familia, mira que gastos esto. Para. Que ahí vive mi vecina. Mami. ¿Me entiendes? Y por aquí menos, mira lo harto que es esto. Entrar no puede entrar nadie. ¡Jopetas! ¿Segura? De 1 al 10, ¿cuántos están seguros ustedes dos? ¿Esta aparece esta noche en tu cama? No. Yo creo que sí. Que no, una aparece en la cama de ella adentro. Y si sí, no, bueno. Si pierde, mañana no van conmigo para la tarde. Que voy, no. Voy a salir. Perdí. ¿A dónde? Mañana te mañana lo diré. Grabaremos, ¿no? Me imagino. Lo hemos logrado, pero para. Es el reto. Ay, qué sueño. Estoy súper cansada, lo grabo para Marina Ramírez, seguro. O por cierto, le dejo mi canal de YouTube aquí, el otro, Marina Ramírez, para que no me vayan a seguir ahí. Así llamo a los 1000 seguidores ya. Yo solo vi por el nivel 7 aquí, que antes me equivoqué. Espérate, familia, deja en los comentarios quién cree que va a irse a dormir a su cama. No. Mañana lo grabaré, así que. A ver. Ay, mi bebé, mira, se acostó. Ay, mamón. ¿Quién crees que se vaya a la cama, Laila? Sí. ¡No! Como siempre. ¡Tío! Chela siempre es así. ¿Va a abandonar? Tengo calor ahora. ¿Vas a abandonar a Sheila? No. ¿Segura? Ni de broma. Yo quiero ir con mi madre. Pues nada. Bueno, ahora seguimos. Da que se come el helado para que se vean los dientes. ¿No quieres nada de postre, Che? Sí. ¿El qué? El yogur. Si hago, me cojo la forma de iPhone. Venga, venga. ¿Sí? 15 bromas, ¿eh? Nah. ¡Venga! Ay, no, pero ya perdiste. No, ya perdiste también. No, no. Quítate, mira, familia. Mi postre es este, que la acabo de dar. Me toca. Y el de Sheila es este. ¿Al final te vas a comer este? Sí, mami. Que te me quedo, no. Si no, grábame. Comí. Si me lo como. Quítate la luz, mamá. O sea, que si se me cae dentro de la boca, me compras el móvil que yo quiero. Es que entró nada en su cumpleaños. Bueno, entró nada en septiembre. Espérate, el 13 de septiembre es cumpleaños. Recuerde. Mi madre compró los embutidos y un día, ayer creo que fue. No, hace dos días. Hace dos días se calcaba la misma fecha que mi cumpleaños. Venga, 3, 2, 1. ¿Eso, Sheila? No hay móvil. Por casi. Y todos compran, fíjense, miren. ¿Puedo entrar a la casa? No. Y no pierdes. No. Puedo entrar a casa y puedo coger una cosa que yo quiera. En 10 segundos. Mami. ¿A mí? ¿En 10 segundos? No. Sí, no, porque tú se pierdes. No, pero por eso. Venga. 10 segundos a más. Venga. Cuenta. 3, 2, 1. ¡Ay, tiene muy bajo! Ya está, perdiste. Quítate. Por 5, 3 segundos, mira. Quita. Joder, tío. 2 segundos. No, ahí la puerta, pero va a dar 3, 2, 1. Nada. ¡Ah! ¡Sí o no! Ya está, no hay más segundo. Quita, que están sucediendo esto, mi niña. Me toca. No están tan dulces como el otro día. Quítate el aire, Alu. Sí, me lo ¡Ah! ¡No, no! ¡No!
pelo. Pero ¿cómo? Se me enganchó el pantalón, bruto. Vale, me compras el móvil que yo quiero. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí. Es que solo quiere eso. Se lo iba a comprar hace un mes, ¿verdad? Pero no estaba la mujer que ella quería. El móvil, en verdad, no gusta mucho, pero bueno. Pero por la mano, no se caiga. Es que lo tira muy fuerte y sale volando. Venga, me toca de nuevo. Si hace esto, mami, ya hizo dos, me toca de nuevo. Espérate. Si hace esto. Ya está, mi hija. Ya perdiste. Luego me toca a mí dos veces de nuevo. Puedo entrar a coger una manta. En 3, mira, 2, en solo 3 segundos, 3, 2, ¿no? No, ya perdí antes, te lo dije. No, Laila. No, no puedo entrar. Ala, quítate. Lo voy a hacer dos veces. Venga, si puedes coger. No, no es minuto, puedes coger el nomanto. Para todo. Ay, estoy en la casa. Laila, para todo. Venga, ya pierde. No. Te dejo un minuto. Si lo encesto. O sea, Flora dice, de toda mañana, mijo. Me compras un móvil, el que yo quiero. ¿Otra vez? ¡Ah! Adiós. Ya, ya. Oye, ya, no. Porfa. Que no, mi niña, la comida que te crees, que es gratis, ¿eh? Venga, el postre sin otro loquito. Sheila. Se me cagó dentro. No se metieron su venga. Ya. Claramente cogí esto para mí. No cogí para ella. Por egoísta, con hay que sobrevivir por la noche. No hay que te di para dos y no te la quito. Ah, para dos. La sábana las tira bien y la manta para dos. Yo lo que hago en el comedor. Che, es que no sabes encestarla. ¿Qué hace, che? Va a romper. Es que es solo hay que darle flojo, si no. ¿Qué hace? Mira. Todo eso que he hecho, mira. Qué asco, tía, que eso lo ha tocado todo el mundo. Mira, mami. No, ¿qué guarra hace eso en el comedor? Mami. Ella también lo hacía cuando estaba en ya está colegio. Laila, mira todo esto. Cuatro uvas. Mira. Mentira, una fue ella, ¿eh? Mi amor. Mira. Qué mi amor. Lo que estás esperando. Venga. Si toca un mi amor. Número, y ahora está esperando que termine el yugur, hermano, para que ella vaya a chupar los dos. Hace reto, mira. Qué rico, mi amor. ¿Te gusta? Mira. Mira, y que me dan a mí. Ponte ahí, Laila, que no se ve con el aro luz. Perdón. Porque no, tengo que poner la luz. Tengo que comprarme un foco grande para saber mejor. ¿Qué me das tú a mí, Laila? Ahora se ve mejor. Ponte ahí. ¿Qué me das tú a mí? Sí. Por este tordillo con ustedes aquí. Que me duele la cabeza a coger eso. Porque yo he estado fuera ahí de la piscina grabando y haciendo todo. Ustedes estaban dentro, frescritos. 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 El aire. No, no suena. Venga, adiós. No, no, mira. Si toca número par, te. Laila, ¿no tenías sueño? Tengo que hacer reto. Si me toca un número impar, mami, tienes que decirme. Limpio, verdad, familia. Mami. ¡Limpio! Mami. Ya está, mi amor. Linda. Mira, mira. Ya está. No susto negro. Ma. Mira que está ahí, mira que está ahí. Ma. Si toca par, es verdad. Y si toca impar, es reto. Vale. Par, verdad. Dime una verdad. Es verdad. ¿Yo tú? ¿Es verdad que este año vamos a llegar a los 5.000 seguidores? Sí, y más. ¿Y más? Y más. Venga. Este año es lógico. Dame, me toca. No, para, espérate. Chira, cómete el yogur. Venga. Va quedando esto. Está muy bueno. Coman fruta, familia. Par otra vez, verdad. Venga. ¿Quién me hace la pregunta? ¿Tienes novio? No. Uy. ¿Te gusta alguien? No, era una, no dos. Era una, no dos. A la próxima la hago yo. Voy a comer una malla. Impar. Número uno. Reto. Reto. Te reto. ¿Me a decir si te gusta alguien, decirlo, sí o no? ¿El nombre del que me gusta? No, sí o no. No. Yo sé, que, yo sé quién es. ¡Ah! ¡Le digo! No, y yo del, también sé del, quién es. ¿Del instituto? No. ¿Del instituto nuevo? No, ya nadie. ¿Laila? Ya nadie. ¿Laila? Ya nadie. ¿Laila? ¿Quiero que avance? ¡Laila! No, ya no. Secreto sumario de familia. No, al final me arrepentí, vale.
Así no me arrepentí. Normal, ¿eh? Dios mío, los gustos del aire, Fabila, sí, es un me toca. Muy raro. Poco la raro. Es que me toca. Comete el yogur. Venga, la última es Laila. Bueno, el último que te dejo. Y luego a mí. Par. ¿Qué era par? Ver. ¿Verdad? Verdad. Espérate, eso lo digo. Verdad. ¿Es verdad que me vas a hacer un masaje mañana? ¿Por la tarde? No. ¿No? Pues mañana a la tarde no es conmigo. ¡Ahora! ¡Lo que te dijo! Me ¿y par? ¿Qué pasa? Estaba en el 6. Estaba en el 6. Es que yo estoy cansada, ¿verdad? Que no se reta. Vale, pues reto. Venga. Te reto. Sarta a la pata coja 50 veces. 20. No, vale. 50. No, no. No, son los hombres. A nosotras dos. Es que no sé, tío. Pero pon un cámara rápida, porque 50 veces. ¿Hay un buen todavía? Te reto a que comas una cucharada con esto. No, que te llevo de cheira, mami. ¿Y qué? ¿Y qué? Es tu hermana, mi niña. A mí también. Pero que yo hubo la pobre. No, ahora sí, ¿no? Pues ahora comete esto también. Toma, bebecito. Esto reto me gusta. Ah, no, voy al baño. Esto al baño. ¿Te gusta? Se me cae. Qué bueno. Yo no quiero el reto. Bueno, familia, vamos a terminar ya porque esto. Laila, ya que son las 11 y pico de la noche. Oh, cállate. Son las 11 y pico de la noche, así que vamos a lavarnos los dientes y a colocar el chiringuito. A terminar de colocarlo y vamos a acostarnos porque mañana estamos temprano. Recuerda que vienen visita mañana. ¿Ah? ¿Te puedo hacer una pregunta a ti? Ya que toco verdad. ¿Te gusta alguien? Paso palabra. Yo no voy a jugar a los juegos. ¿Tu esposa? Hazme la mía. ¿Te gusta alguien? No, esta pregunta. Me gusta a dos niños. A mí ya no me gusta ninguno. ¿Mami? No me gusta a nadie. Dos niños, ella dos. Algún niño en TikTok me parece guapo, ¿vale? ¡Uy! Si eso ya lo he visto yo. Yo también, pero. Pues yo le vi en las redes a ellos. Venga, es mía. Pero. Familia, los que sean padres, tengan hijos menores. Por favor, dejan los comentarios quién le mira las redes sociales. O sea, coge el móvil y se lo mira, claramente. Y como ella tiene las redes sociales en mi móvil, pues yo se lo miro. Vale, pero que me parezca. Guapo es una cosa y que me guste es otra. Yo le miro todo lo que tiene en las redes sociales. El del instituto. Solo, espérate, solo tiene 13 años. No va a obsesiones, ¿vale? Y se lo tenés, mira, eso sí. Venga, a lavarse los dientes. Espérate para mi última, porfa. Una. Ahora le toca chera, pobre. Venga. Dos veces. Impar reto. Impar. Te reto a que cojas una uva con el yogur también. No, con el chocolate. Una, ¿con el chocolate? Sí. Y Coca-Cola también. No. Eso no, yo no te puse tres cosas, te lo puso mami además. Laila. Dame una uva, mami. Mala. No, pero dame. Yo la pongo, yo la pongo. Lista. Ahora hago así. No, cómetro, entero, las dos cosas a la vez. De verdad, yo voy a hacer un video así de retos. Que le guste, que deje retos. Y podemos hacer retos de esto, ¿a que sí? Está rico. ¿Y el baile? Estaría guay. Venga, ya está. Sí, se acabó. Igual que el reto. Se acabó, venga, lavamos los dientes. El reto que hicimos de las chuches, ¿no? Asquerosa. Para la ruleta. Sí, no. Dios, qué risa. Vayan a verlo. De las bebidas asquerosas. Y algunos calcetines, a mierda y todo ese rollo. Nada, nos vamos a lavar los dientes. Chao. Con una boleta. Pues mira, vamos a colar las sábanas y la manta. No, a mí mi cojín. No, pero yo te doy el mío. No, pero yo no quiero el tuyo. Ay, pero si ese es más grande, mi niña. Pero yo quiero esto. Pero es que ella tiene aquella, por eso no quiere el tuyo, mi niña. No quiere el mío, ¿ves? Por eso quiere, ella quiere el suyo. ¿Qué habla? Acaba de decir tú. Laila, no que ella tiene el de ella. No tires. Sí. Venga, levántate, vale, chela, para colocar las sábanas. Así conjunta con la sábana. Voy a poner esto sola. A ver. Quita las raquetas allí al lado tuyo, pues no te des, Chayla. Yo creo que uno va a aparecer en mi cama esta noche. No. O sea, la mía y tal. Pues Chayla duerme conmigo. O la isla en la suya. Por eso te digo. Yo no me parece. No. Vamos a ver. Bueno, ahora enseñamos cuando estén acostadas. Chayla está apagando las luces.
Toma, mami, las pizzas del skincare, no me las quites. Ni quiero jugar al Nintendo, que si no, no me quedo dormido. Ahí no llegas, creo yo. Había traído mi cuento. ¿No quiero jugar a Nintendo? No, me da mucha pereza. ¿Estás cómoda? Sí, es que esta familia es cómoda, ¿verdad? No es que no se hunde. Qué suerte tiene mi niña. Chele, te vas a caer. Yo lo pago. Quítate. Quita esos huetes ahí, mejor. Espera, familia, ahora. Que me voy a caer yo. A ver. Ya me llego, soy niña. Quita esos huetes ahí porque te vas a dar a medianoche. Ya. Vale. Acuéstate, mi vida. Venga, ¿quieres jugar un rato conmigo? Tenía sueño ya, Laila. No, dice que sí quieres jugar. Entonces las dejo, yo me voy a lavar los dientes a costa allá adentro ya. Sí. Vale. Es que son las 12 menos cuarto. Pero ahora seguro que nos quedamos dormidas. Ya. Adiós. Buenas noches. No, ay, que me da cosa de dar las olas aquí. Oye, oye. ¿Están seguras? Sí. ¿No las da mío? No, no. Si da mío, vengan para adentro, vale, no pasa nada. Aprovecha que. Hagamos solo para mí, qué rico. ¡Sí! ¿Esta? Sí, porque esta niña es flaca, pequeña, pero se mueve más. Vale, duerme así y Chela duerme así. Sí, tío, es que. Mentira. Y encima, el pequeño se acuesta en mi almohada adentro, ahí, ¿a qué? Este se acuesta en la almohada. Es que ya es hora, siempre a estas horas se va a acostarse a dormir ya otra noche. Bueno, hasta la noche, hasta la. Empieza a despertar a mi madre, bueno, abriendo la cortina. Yo voy a recoger mi vaso ahora y voy a apagar. El aro de luz. Uy, qué oscuro. Es porque tengo la luz. Mira, se quita la luz, pero ¿cómo se ve? No se ve nada. Mira, mira. Mira, qué guay. Mira, buenas, estrellita. Buenas noches. El aro de luz, pues yo no veo nada. Son las 2:30 de la mañana. Vamos a ver esta niña, mira. Ay, que me caigo. Te agarro un rufo aquí. Mira, otra reina. Mira, Milo se acostó aquí a la hermana. Mira. Que él se mueve un montón, ¿vale? Mira, Chelo. Chelo quitó la manta a la hermana. ¿Cómo no? A mí me hace lo mismo, así que ahora se cuenta. Le voy a quitar la tablet de aquí. Si no, me la van a romper. Ay, no llego. La voy a poner solo encima aquí. Ay, le di una patada. Yo me fui sin tirar. Mira, quita aquí. Quita. Mami, cómame. No, ella va para adentro, para afuera cuando quiere. Bueno, ¿qué crees? ¿Vendrán a dormir a mi cama? ¿O no? Son las 2:30 de la mañana, por ahora con todo eso. Frío que fuera. Yo tengo frío, no sé, ella no, pero yo sí. Échale esa bobina. Mañana le enseño la grabación a esto. Espérate. Es que no para de moverse. Chelo siempre es guay, mi cama es guay. Me pego cachetonito. Nada, ahí me voy a dormir ya. Ya a ver si no viene a mi cama. Voy a apagar la rulo. Buenas noches, familia. Compañera. Buenos días. Mira, mamá. Unos segundos se ha despertado por la. Vamos a ver si se ha movido. Por las chelas están campas. Y además, una está para acá y otra está para allá. Y con estas horas no se puede no se levantar. Che. Laila. Ay, que se pinchó. Mira, ahí está vacío. A mi cama no me venía, así que han ganado el reto. Son las 11. 11 menos 10. Menos 10, menos 5. Che, Laila. Laila. Tarda en despertarse. Bueno, tarda un ratito. Laila. Chacha. Laila, venga ya, levántate, te puse ya la cama ya. Chacha, es que me quedo para adelante yo. Sheila, venga, ahora vamos. No, tienes, mamá. ¿Qué haces tú ahí? Me levanto y miro, peleamos. Sí, estamos peleando. Durmieron conmigo anoche. Bueno, durmieron usted con usted un rato y fue conmigo. Me da miedo que a, yo que sé a qué hora, pero todavía era como de noche.
Su hija me avisó diciéndome, se estaba haciendo el día, pero me avisó que Milo se le pinchó esto. Le pinchó esto. ¿Qué chavo? ¿Dormiste en el suelo, casi? Y tiene, no, porque aquí lo cogí. Entonces el tronco lo acostó aquí y las piernas no me deben dar igual. ¿Por qué no fuiste a la cama? El listo de Milo. Pobrecito, empezó a pincharlo. Este lo intentó pinchar. Era por aquí que lo vi, pero no lo pinchó. Sheila. Oye. Ah, arriba ya. Yes. Ay, le he visto los tiros a buscar a tu hermano. Tiene la cara todo roja, Sheila. Acá me lo sopa, no. Mira, marca que tenga la cara joven de dormir. Voy a ver que. Me metí por la noche para que no lo pincharan. Mira, vamos. Como en familia. Ya han acabado el reto. Yo tuve una cara dormida, creo. Mira, ¿qué van a hacer? ¿Ahora estás allá o se ve la cara dormida estoy hoy? Mira para acá, despídese, venga. Y bueno, Rami, hasta aquí el video de hoy. Si le ha gustado, mira hasta aquí. No olvidéis, Chay, venga. Dale like. Chay, se nota que está dormido, mira la cara. Sé que así percibo ayer. Positivo. Dale like. Suscribiros. Y. Dale la campanita. Listo. No hay mucho nada, no. Yo durmiendo toda la noche aquí, loco. Pobrecita. Bueno, recuerde, dale un pedazo de like a las pobres que llevan todo el día aquí fuera. Un día entero. Y lo han cumplido. Y además, suscríbanse, no sé. Si no están suscritos, si estás suscrito, pues muchas gracias. Y seguimos creciendo la familia. ¡Chao!